Wow. Disculpa. No, lo siento. Estaba metido en la historia y al escuchar tu imitación del bigotudo me sacó de inmediato. Muy bien. ¿Te gustaría ser las niñas de Eggman? ¿Qué? No, no, no. Digo, bueno, si insistes. He estado practicando, ¿sabes? ¡Oh! ¿Ven? Cuando estos drenadores de alienígenas se llenen, tendré suficiente energía para un ejército de máquinas tontas. ¡Claro! Tendría más si no hubiera soltado tantas cápsulas. Pero supongo que no puedo esperar más de la basura que inventé. Sonic... ¿Sonic? ¿Dónde? ¡No! ¡Ay, me patearon el trasero! Sonic, ¿podrías dejar de improvisar, por favor? Solo lee lo que dice el traductor. Pues la traducción estaba muy seria, ¿sí? Solo le agregué un poco de emoción. La pobre Witch Jane nos está contando sobre su tragedia. Seamos respetuosos. Ah, bien. Jade, siéntete libre de bromear. Agregar persecución es algo que lo haga interesante. Ah, lo siento. Puedes continuar. Eggman se fue después de eso. Y se subió en un coche muy genial con llamas a un lado. Y se alejó, pero luego explotó. Y de repente un dinosaurio... ¡Vaya, ¿en serio? Espera, lo estás haciendo más interesante para mí, ¿verdad? Pero antes de irse, dejó a otro robot a cargo de los demás. Lo llamó... ¡Ay, no! ¡Manda al Sonic, señor! ¡Es una gran... ¡Bien! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Honor trabajar con una... ¡Excepcional! ¡Maravilla de la ingeniería como usted! ¡Estupendo! ¡Ay, no lo escuches! Su chip de voz ha estropeado, como puede ver. ¡Cohete! Pero... ¿cómo podemos hacer tu estadía aquí más placentera? ¡Oh, sí, claro! ¡Con trabajo! Solo tenemos que tomar estos Wisps, procesarlos y repartirlos por todo el planeta. Y Eggman pidió con severidad que no lo hagamos como unos torpes imbéciles. Pero no te preocupes, hermano. ¿Puedo llamarte así? Bueno, en fin, no somos para nada torpes, ¿o sí, Cobot? Sin sobresalir torpes. Se sacrificó, lo hizo por mí, aunque todo fue mi culpa. Oh. Oh, está bien, Sonic va a salvarlo. No, a todos ellos, ¿verdad, Sonic? Sonic, ¿estás escuchando? Sí, la única parte que no escuché fue dónde encontrarlos para reciclarlos a golpes. Yo puedo llevarte hasta ellos. Genial, tengo cero tolerancia a los abusadores. Salvaremos a tus amigos, por lo que terminemos con historias. ¡Ahora, en marcha!